Quiero empezar saludando una invocación que se hizo al frente respecto a que había leyes que estaban esperando. Efectivamente, hay muchas leyes que están esperando. Repito, como esta mañana dije, ¿cuánto tiempo ya estamos perdiendo hoy? Están encarpetadas. Nosotros hemos presentado 22 leyes, proyectos de ley. Ahorita tenemos en agenda 4 de comisión. ¿A qué hora? Sin embargo, hay temas que tienen que ver con el interés superior y por eso asumimos que este es el contexto, que esta es la realidad. Al aprobar esto, nos estamos metiendo con el pueblo, con el imperio del pueblo, con la soberanía del pueblo. En la informalidad nos estamos metiendo con la Plaza San Martín, nos estamos metiendo con las calles, nos estamos metiendo en la formalidad con los sindicatos, nos estamos metiendo con los colegios profesionales. Porque la Asamblea Constituyente es una agenda nacional, no está lejos, está cerca, tenemos que asumirlo. Y entonces aquí le estamos quitando un derecho sagrado al pueblo, el derecho de participación y el de referéndum. Y eso no podemos vulnerar, no podemos cortarle. La Constitución Política, es verdad, tiene muchas instituciones jurídicas que van a quedar como tal. ¿Cuál es el temor? Se discutirán, se debatirán, su composición quizás sea igual que esta, quizás resultemos siendo nosotros en la izquierda la minoría también. Yo quisiera ser constituyente, no lo vamos a poder ser ninguno de nosotros. Será distinta la composición, la convocatoria será otra, tendrá su tiempo debido. Sin embargo, hay algunas figuras como, por ejemplo, después de la pandemia, porque nadie podría negar que la pandemia nos ha cambiado la vida, entonces, ¿cómo vamos a seguir con una constitución anacrónica? Va a tener que cambiarse sí o sí. En la educación, por ejemplo, solo citando el artículo 2, va a tener que ser calificado o redactado como un derecho fundamental en el artículo 2. No lo está como tal. Igual la salud. El derecho a la internet, por ejemplo. Por el simple hecho de ser persona, tenemos derecho al servicio de internet. Por lo tanto, va a tener que ser un derecho fundamental. Dígame si con eso el pueblo no estará de acuerdo. Claro que sí. Y va a tener que discutirse y debatirse. Aquí en esa asamblea, seguramente, el tema, por ejemplo, de los contratos ley. Porque ahí ni siquiera nosotros, con todo el poder que tenemos aquí como Congreso, podemos tocar un contrato. Es decir, la empresa está por encima del Congreso. Es nuestro superior. Pero ojo. Nos estamos metiendo como poder constituido con el poder constituyente. Y el poder constituyente es ese pueblo que está ahí por encima de nosotros. Nos estamos metiendo con nuestros superiores. Espero que seamos conscientes de eso.